¿Qué tal? ¿Cómo está el programa federal que tiene como objetivo deportar inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales? Hablamos de comunidades seguras. Dicen oficiales del condado de Yakima, ha ayudado al condado a librarse de criminales menos deseados. Cada inmigrante detenido que es ingresado a la penitenciaría del condado de Yakima es sometido a verificación de huellas digitales que son enviadas a ICE. En el pasado año, más de 5.000 personas fueron escaneados y detenidos en el condado de Yakima. De estos, 600 fueron identificados como inmigrantes indocumentados y de esa cantidad, 125 fueron deportados. El condado de Yakima fue el primero en el estado en utilizar el programa Comunidades Seguras.